Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va sacsejar entre els anys 2007 i 2011 la ciutat de València i la comarca del Camp de Túria. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. Es diu que el rostre és l'espill de l'ànima. Però a la nostra societat trobem camaleons que sota una façana respectable amaguen una personalitat desconeguda fins i tot pels més propers. Una personalitat que tan sols es manifesta allunyada de mirades, en entorns anònims com la foscor de la nit. Es la madrugada de un día de principios de octubre del año 2007. Esa noche, son las 4 de la madrugada, una chica española de 26 años. En ese momento está en situación de prostitución, recorre las calles del entorno de Barón de Cárcer. Las mujeres lo que hacían y siguen haciendo es exponerse caminando. Y bueno, el que tiene la intención de ejercer de putero, bueno, pues va buscando como si fuera un escaparate y decide a cuál de ellas le va a preguntar. Es abordada por un tipo en un coche oscuro. Le pregunta que cuánto cobra por el servicio. Es la zona donde menos se cobra de Valencia. Ella le informa que son 20 euros, un servicio completo y una felación. Hay acuerdo entre las partes y ella le sugiere ir a un descampado que hay muy cerca de Barón de Cárcer, donde solían acudir para completar ese servicio sexual. Pero el tipo le dice que no, que prefiere un sitio más tranquilo, que él conoce. El vehicle és del barri de Belluters en direcció al sud-oest de la ciutat de València. El conductor travessa diferents avingudes fins a arribar entorn del tanatori municipal. Al llarg del trajecte, la conversa és completament trivial. La dona que ocupa el seient del copilot pensa que serà un servei com tants altres. La lleva al entorno, a la altura del cementerio general, lo rebasa y donde está el tanatorio, que hay varias zonas descampadas, bueno, pues ahí, además en un primer momento están fuera del coche, se fuman un cigarro, comparten un cigarro, hablan, o sea, una relación, digamos que el tipo le intenta dar una apariencia de relación sexual normalizada. Se introducen en la parte posterior del vehículo y a partir de ese momento, bueno, ella hay un primer momento en el que ella va a cumplir con el pacto económico que acaba de alcanzar, pero es el tipo ya empieza a mostrar su vis más violenta, su cara más violenta. Lo que había empezado siendo una relación putero-víctima medio normal, dentro de los cánones de normalidad que se pueden aplicar en estos casos, él extrae esgrime un cuchillo y empieza la violación.
la amenaza con el cuchillo, la amenaza con matarla si no se porta bien, la gira y le ata con bridas las manos a la espalda para inmovilizarla completamente. Cuando ya la ata con las bridas, además le coloca esparadrapo en los ojos y unas gafas de sol oscuras para evitar que vea absolutamente nada. La pone en el asiento del copiloto, incluso le pone el cinturón de seguridad. Le empieza a decir, estate tranquila, no pasa nada, quieres que vayamos a ver unos amigos, en fin, e intenta como normalizar, ¿no? Como disfrazar ese acto de violencia que lo está haciendo, de acto normal de una pareja que va en el coche a un lugar más tranquilo. Conduce durante un tiempo que ella desconoce porque lleva los ojos totalmente vendados y no sabe ni por dónde va ni hacia dónde va. Hay un momento que esta víctima se llega a levantar ligeramente el esparadrapo. Él se enfada muchísimo, la vuelve a amenazar con el cuchillo, le dice te voy a matar, la amenaza con tirarla a un pozo donde se arroja gente. La tiene totalmente aterrorizada, sometida. En ese punto al que llegan, que ella todavía no sabe dónde está, aumenta la violencia y la ataca por la espalda, la viola. Y después de eso le coge el carnet de identidad para aumentar ese grado de sumisión y de terror de la víctima. Lee el DNI delante de ella, los datos del DNI, diciéndole, bueno, ya sé quién eres, sé dónde vives, si me denuncias te voy a matar, te voy a buscar. Ella está totalmente aterrorizada, entonces él lo que hace es la tira y coge el coche y huye. Y ella se queda semidesnuda. 5:30 de la madrugada a esas alturas, completamente muerta de miedo, helada. Ve casas en el entorno, es una organización, y ve una garita con un vigilante y se acerca pidiendo ayuda. Este hombre la auxilia y avisa a la Guardia Civil y enseguida llega una patrulla para llevarla directamente al cuartel de la Guardia Civil, más próximo. La víctima de l'agressió fa una primera declaració davant l'equip de la policia judicial de Llíria. Agents especialitzats es desplacen a Camp de Túria per assistir a la víctima. La víctima no estava en condicions de fer-li moltes preguntes, estava molt cansada. De fet, ella no volia denunciar. Jo crec que ella, si va denunciar, és perquè no es trobava en el seu entorn. Estava fora de la capital i ella se'n volia anar a casa. Ella es pensava que ja havia acabat, però no mos havia dit el que li havia succeït a ella. Ella només volia que el trobarem per el que havia deixat allí, per el que li havia fet, perquè li havia furtat els diners, però no fa palpable la violència, la detenció il·legal, o sigui, n'hi ha una sèrie de delictes que ella no es dona compte que ha sigut víctima. Se li fan preguntes puntuals, o sigui, se li pregunta si la parla, que és important, diu que parlava castellà, no tenia cap accent. Ella recorda el dolor de les moniques, els batxes, els colps i els crits de l'autor. Arriba un moment en què ella diu, vaig a fer el que em diu, perquè ella pensa que la pot matar, perquè ningú sap que ella està allí, que ella està en ell. En el caso del vehículo, pues nos marca que es un color oscuro. Y sí es verdad que nos dice que uno de los números que componía la matrícula era un 4. Claro, es un elemento para iniciar una investigación a través de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, pero
evidentemente con un solo número es muy complicado de llevar. El listado de vehículos con características similares era bastante amplio. La víctima, tot i la brutal agressió patida, aconsegueix situar l'emplaçament on van ocórrer els fets, un descampat de difícil accés al terme de la Pobla de Vallbona. Agents de la Guàrdia Civil es desplacen fins al lloc de l'agressió per a efectuar una inspecció ocular. Cuando se hace la inspección ocular en la zona donde se abandona a la mujer, sí que encontramos preservativos y otros elementos que son abandonados por parte del autor de la agresión sexual. Eso un poco lo que nos indica es su tranquilidad. Bueno, él estaba tranquilo, sobre todo por el perfil de las víctimas. No, él estaba tranquilo, no iba a pasar nada. Difícilmente, tanto policía o Guardia Civil investigaría un hecho donde había esta persona implicada. Pero por otro lado, también nos da la información de que esa carencia de conciencia criminal, es decir, esa carencia de saber a dónde podemos llegar con todas esas muestras abandonadas. Al laboratori, l'ADN trobat a l'escena de l'agressió es compara amb la base de dades que comparteixen Policia Nacional i Guàrdia Civil. El resultat de l'anàlisi és negatiu. L'atacant no està fitxat per les forces de seguretat. L'agost de 2008, un home deté el seu cotxe al costat d'una dona que exerceix la prostitució al voltant de l'Avinguda de l'Oest de València. Ràpidament arriben a un acord econòmic i la dona puja dins el vehicle. Ella ofereix un solar al carrer Torn de l'Hospital, però el conductor prefereix un lloc més tranquil, l'àrea a prop del Cementeri General de València. Nosotros creemos que los traslados al cementerio de Valencia o el indicarles a ella que prefería esa zona por tranquilidad realmente era por sacar a las víctimas de su zona de influencia, donde posiblemente podrían ser hasta conocidas por otras personas. Ellas les ofrecían realizar los servicios de índole sexual muy próximo a donde las recogía, pero él prefería salir de aquella zona y trasladarse al cementerio. Primero, porque es una zona de descampado donde, bueno, es más complicado cruzarse con alguien o que alguien pudiera ver otra cosa. En el cementerio de Valencia, cuando, bueno, empiezan a realizar lo que habían contratado, pues él, aprovechando la situación de que la mujer se encuentra desnuda, pues aprovecha para maniatarla mediante bridas y le tapa con cinta aislante, le tapa la boca y en algunas ocasiones y otras le tapa los ojos, ¿no? Una volta que la dona ha sigut immobilitzada, l'atacant té les mans lliures per a conduir fora dels límits de la ciutat. El seu destí es troba a una àrea deshabitada a la comarca del Camp de Túria. Pensamos, y para eso después las teorías criminológicas nos lo ratifican, siempre es el pensamiento de que el delincuente siempre trabaja en una zona donde él se siente cómodo. Entonces, el hecho de llevarla o de trasladarlas a las víctimas allí y dejarlas allí en aquella zona, para nosotros en principio implicaría que él tenía una rápida salida o, digamos, acudir de manera rápida a su domicilio o cualquier otro sitio donde se encontrara protegido. Esta persona, además, con la sustracción de los efectos que tenían las víctimas, su identificación y, lo que nos parecía más importante, era su teléfono móvil. De esa manera no podía llamar a un servicio policial, no podía llamar a urgencias.
todo eso demora la respuesta policial e implica indirectamente que él tenga más tiempo para ausentarse de la zona donde la había abandonado. Una volta l'atacant ha consumat la violació, abandona la seva víctima completament desorientada i desprotegida. L'agressor amenaça la dona en tornar per matar-la en cas que demani ajuda. En els dos atacs enregistrats fins a este moment, l'agressor ha iniciat la seva ruta en un mateix punt, la contornada de l'avinguda de l'oest de València. La Guardia Civil bautiza la operación como Operación Oeste porque la Avenida del Oeste es donde cazaba este tipo a sus víctimas. Entre el 2006 y el 2011, las zonas de prostitución no estaban ubicadas en las afores de las ciudades, en los polígons, como por ejemplo ahora es más habitual veure-ho. Estaban enclavados dins del centro de la ciudad de Valencia. I una de les zones més conegudes eren les rodalies de l'Avinguda de l'Oest. Com vivien al carrer, la gent que potser eixia de festa en joves que se prostituïen al carrer. Eran mujeres con una situación económica muy, muy desfavorecida, con poco amparo familiar, muchas de ellas con hijos, muchas de ellas con dependencia de varias sustancias tóxicas. Las mujeres que sufren este tipo de agresiones sienten mucha responsabilidad y mucha culpabilidad de encontrarse en la situación en la que se encuentran. De alguna manera han podido normalizar, entre comillas, que entra dentro de la provisión que tienen de su día a día. Los agresores sexuales las ven como cosas, no las ven como personas para nada. En la frase del que paga manda, que consideran que como pagan tienen derecho a mandar sobre ellas y también consideran que el valor que ellas tienen es ninguno, es cero, es simplemente el billete que les pagan. En el caso de este violador, que estaría dentro del llamado grupo de violadores por ira, sienten una profunda animadversión hacia sus víctimas. Se sienten humillados o de algún modo les hace responsable de algo malo que les ha pasado. El hecho de que las maltratara físicamente, la contención de las manos, el hecho de ponerle cinta aislantes en los ojos, todo esto son indicadores de cosificación y de humillación. Se produce un condicionamiento de la sexualidad vinculado con la violencia y con la cosificación. Necesitan de un ritual. Este ritual está asociado precisamente al fenómeno de caza, de contención a través de la violencia y de cosificación a través de las ataduras y dominada por el deseo de castigar, de vengarse de las mujeres. El fet que es tracte del mateix agressor està damunt la taula. Al seu testimoni, les dos víctimes parlen d'un cotxe obscur de grans dimensions. A banda, els agents també compten amb un primer indici sobre la matrícula del vehicle, un número 4. Els agents sospesen la possibilitat que l'atacant actue de nou en un futur no molt llunyà. A començaments de 2009, i en poc més de 15 dies, dos dones que exerceixen la prostitució són segrestades a València i agredides sexualment. En un plazo de 3 setmanes, de jueves a jueves, se producen el tercer i cuarto ataque. En el caso del tercer ataque, hay un hecho distintivo respecto a las dos anteriores y es que la abandona en ese mismo descampado, el cementerio de Valencia,
y huye con el coche sin llevársela a ningún otro sitio. Es decir, en esta ocasión no hay una detención ilegal, sino que después de la agresión sexual le roba sus pertenencias como a las dos anteriores y huye dejándola abandonada, semidesnuda y sin ropa, pero sin abandonar el entorno del cementerio de Valencia. Vemos que existe un cambio en el modus operandi de él en cuanto a el abandono de las víctimas, ¿no? Él decide que, ¿por qué las tengo que trasladar? Evito ese problema y cuando consumo el hecho en el cementerio de Valencia las abandono aquí y así no me arriesgo a trasladarme hasta una zona muy próxima a mi domicilio. En el quart atac, produït la matinada de l'11 de febrer de 2009, l'agressor torna a eixir de la ciutat de València per a cometre l'agressió sexual. Esta volta viola brutalment la seva víctima prop del barranc de la Pobla de Vallbona, un punt situat a curta distància dels dos primers atacs. Cuando se comete el cuarto ataque sexual, eso da una cierta ventaja a los investigadores porque supone poder reunir más datos. Cuantos más casos haya, evidentemente mejor se puede confirmar que algunos de esos datos se repiten en los testimonios de las víctimas y por tanto son datos buenos y útiles para la investigación y para dar con el tipo. Els agents comparen les declaracions de les quatre víctimes, classifiquen les informacions i analitzen exhaustivament totes les dades per a trobar detalls que es repetisquen i apropen els investigadors a la identitat de l'atacant. La idea bàsica era de aunar esfuerzos i sobretot de unificar informació, perquè cada vez teníamos más claro que seguramente estábamos ante la misma persona que estaba cometiendo hechos similares en un espacio bastante amplio de tiempo. Había hechos que se cometían un mes después de haber cometido uno y otros con 16 meses de tiempo entre uno y otro. La Guardia Civil tiene claro que estamos hablando de un tipo de entre 35 y 42 años, de una estatura aproximada entre 1,75 rondando el 1,80. Pelo corto, castaño, habla castellano, no tiene ningún acento valenciano ni de otro tipo marcado en su forma de hablar. Las cuatro hablan de un coche oscuro, dudan entre verde o azul oscuro. Hay un 4 en la matrícula, que únicamente lo aporta la víctima número 1. A més, els investigadors han trobat ADN en els quatre escenaris. L'anàlisi demostra que pertany a un mateix autor. Però de moment no hi ha cap identificació. L'atacant continua lliure. Los resultados que nos vienen dando en los departamentos de biología, tanto de policía como de guardia civil, es que estaríamos ante la misma persona, pero que no tendríamos una identificación de esa persona, lo que implica que sería alguien que no había cometido un hecho delictivo con anterioridad. La gran mayoría de los agresores, incluyendo a los seriales, ya sean homicidas o no, pueden plantear problemas a la policía porque sencillamente si no tienen antecedentes son desconocidos y para la policía es el peor enemigo. Si no tienes antecedentes tampoco tienes bases de datos a las que poder recurrir buscando indicios en la escena del crimen. Pero por lo demás, no tienen una mente criminal en general y por muchas series de televisión que vean cometen muchos errores. En poc més de 2 anys, l'agressor sexual ha actuat en 4 ocasions. Tot i que la Guàrdia Civil ha aconseguit reunir un primer conjunt d'indicis que inclouen mostres d'ADN, de moment no hi ha proves concloents que permeten als agents apropar-se a la identificació de l'autor. El violador en sèrie no ha sigut detingut i roman lliure per a tornar a actuar en qualsevol moment.
Este quinto ataque se produce en la madrugada de viernes a sábado. Estamos muy cerca del entorno de Navidad. Es a las 2:15 de la mañana cuando capta a su víctima. Y en un momento determinado, sin venir a cuento, le dice que viene de cena de empresa. Lo cual es bastante creíble, dadas las fechas, y dadas las horas y dado el día. Por tanto, se añade un nuevo dato, que es que el tipo trabaja. Y que posiblemente trabaje con algo que precisa de bridas, porque las víctimas todas cuentan que las bridas las extrae del maletero. Esta víctima, la que fa cinc en el compte particular del violador, afegeix en el seu testimoni un indici que pot ser clau en el desenvolupament de la investigació. Hay un dato muy relevante y es que se fija en que del espejo retrovisor lleva colgado unas zapatillas de bebé que realmente identificaría más el vehículo en caso de verlo en otra ocasión. Es una de las víctimas que mejor observa el entorno antes de que le tape los ojos con el esparadrapo. Observa en una de las guanteras laterales un disco con la carátula en blanco donde pone OT. Obviamente habría que inferir que se refiere al programa de televisión Operación Triunfo. Los adolescentes son uno de los principales nichos de negocio de los creadores de OT. Por tanto, podría empezar a configurarse un perfil de hombre casado y con hijos. Es un hombre que tiene una fachada, que tiene una vida convencional que defender a toda costa. Entonces él busca víctimas de oportunidad. De hecho, él aprovecha las cenas de empresa o eventos de su trabajo para disponer de tiempo libre en el que poder llevar a cabo estas agresiones. Entonces, claramente, él está muy condicionado por su forma de vida. Si él hubiera sido un chico soltero, que no tuviera mayor responsabilidad, podría seleccionar y elegir otro tipo de víctimas, si es que se hubieran ajustado mejor a su fantasía. Pero sus circunstancias eran las que eran, y por eso él buscaba a aquellas prostitutas que más fácilmente estaban a su alcance. La investigación avanza paso a paso, pero las dificultades para conseguir una identificación del agresor son en este punto encara molt grans. La investigación, con los datos que nos iban facilitando las víctimas, pues se iba desarrollando con mucha dificultad. Sí que veíamos que se cometía otra agresión sexual y que, por tanto, había que tomar alguna determinación. La Guardia Civil decidí emprar una nueva herramienta para estretir el cercle y aproparse al atacante: la elaboración de un perfil criminológico y geográfico del agresor. Las primeras informaciones que tenemos sobre el agresor, por una descripción física, la verdad es muy común. Es un varón de edad media, estatura media, pelo castaño, acento castellano. Somos bilingües y se habla valenciano. Entonces, bueno, sí podemos descartar a lo mejor personas que tuvieron un acento realmente valenciano. No era una persona con un acento, todas ellas indicaban que era castellano. No que lo hablara, sino que no tenía ningún tipo de acento, ¿no? Ramón Blas y la resta del equipo de la Guardia Civil analicen de manera exhaustiva el modus operandi emprat per l'atacant en totes les agressions produïdes fins a eixe moment. En su modus operandi nos va hablando de cómo, de su comportamiento y cómo interactuó con ellas. Lo primero que estudiamos es cómo de contacto con las víctimas, ¿no? Lo que llamamos el método de aproximación que tiene a ellas para su vehículo, y él interactúa con ellas, pero él ya quiere desplazarlas a otro lugar. No lo que ellas eligen, sino lo que elija él, donde él se siente seguro y va a controlarlas. Se desplaza desde la zona de Avenida del Oeste, de zona de Vites, que es una vía de comunicación muy recta, es la calle, a través de la calle Jesús, la zona del cementerio, o sea que rápidamente llega a ese lugar. Y cuando están desnudas y de espaldas a ellas, tiene a mano bridas en su vehículo, o sea que ya va preparado para, ya tiene ese kit de violador que llamamos, o que, bueno, bridas, cinta americana, donde puede ya controlarlas, preservativos. Y una vez que las ha agredido y las ha controlado, y las traslada. Y en ese trayecto, hasta que llega al lugar de abandono, va hablando con ellas, va amenazándolas. Lo que hace es, todas son amenazas verbales, amenazas de muerte, de que las llevar a un sitio, que se porten bien, si no las matarás, bueno. Todas son amenazas de ese tipo, y ellas lo que creen en ese viaje es que van a morir. Lo que piensan es en sobrevivir. Entonces va a ser colaboración en todo momento, y él solo sabe, y estamos siempre amenazándolas. Y por lo general lo que buscan es poder. La víctima es un objeto para desarrollar una fantasía. Tú lo que quieres es justamente satisfacer un ritual donde la otra persona
es degradada y es humillada y está bajo tu control. Aquí el dominio y el poder reafirmado a través de la violencia es enormemente significativo. Una vez que llegan a ese lugar, que está alejado de Valencia, la zona de Polabona, Vétera, allí las vuelve a agredir sexualmente y ya las abandona. Yo creo que el modo en que él se va de la escena del crimen es el modo que él encuentra más seguro. Creo que es un motivo práctico, pero obviamente en la medida en que ya te han servido para desarrollar tu fantasía, es un aspecto más de la misma, es decir, te he humillado y ahora tú te quedas a la intemperie y sin ningún tipo de ayuda porque es lo que tú te mereces. Yo creo que obedece a ambos aspectos. Un aspecto práctico, cuanto menos recursos tengas, más difícil será que obtengas ayuda y además porque te lo mereces. Els investigadors analitzen la situació geogràfica dels indrets on l'atacant abandona les seues víctimes. La Guàrdia Civil es pregunta el motiu pel qual l'atacant té un coneixement tan precís d'eixa àrea rural. Y lo que hace con esos lugares alejándose de Valencia es acercarse a su punto de anclaje. Él lo que hace es que regresa ya a su punto de origen, está más cerca de su zona segura y entonces las abandona ahí. Entonces el recorrido que tiene que realizar desde el abandono de las víctimas hasta su punto de anclaje es más corto, más breve y por lo tanto más seguro para él. Hay una teoría en criminológica que se llama teoría del círculo, que viene a decir que si establecemos un diámetro en las distancias entre dos crímenes, al establecer ese diámetro del círculo, pues el punto de anclaje del criminal estaría dentro de ese círculo. Entonces, ahí, estableciendo ese diámetro y ese círculo, habría unas poblaciones que estarían dentro de ese círculo. Polabona, Llíria, Vétera, San Antonio de Benajever, donde le digo a los investigadores que centraran su búsqueda ahí, porque lo más probable, en perfil criminológico siempre son probabilidades, que lo más probable es que estuviera ahí. La Guàrdia Civil aplega una primera conclusió sobre l'autor de les agressions. Té el seu lloc de treball o residència al camp de Túria. Per este motiu es mou com peix a l'aigua per camins rurals de difícil accés. Bueno, a partir de ese momento, pues se trata de ir viendo coche por coche. No hay otra forma de hacer las cosas que ir viendo todas las características y dentro del grupo que más coincidiera, pues eso se iban reservando para una investigación más en profundidad. La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de les policies locals del camp de Túria, estableix controls per a filtrar els vehicles que circulen per la comarca. Un d'ells podria estar conduït pel violador serial. El juliol de 2010 es produeix una nova agressió sexual. Però esta volta l'inici de l'atac no es localitza al voltant de l'Avinguda de l'Oest. La víctima cuenta que coincide con él en un bar de copas, están hasta las 6:30 y se van. Y él se ofrece a llevarla a casa en el coche. En ese trayecto es cuando él se desvía y, como en los casos anteriores, termina yendo al cementerio. Aunque el inicio no es el mismo, obviamente los investigadores se dan cuenta de que se trata del mismo depredador sexual al que están intentando identificar, detener y juzgar desde el año 2007. No aporta demasiada información sobre el autor, más allá de lo que cuentan las otras víctimas del uso de bridas, cuchillo, que empieza siendo una relación consentida y que acaba siendo una violación. Y ella, de lo que habla con él, aparte de recibir amenazas, él le da dos datos que ella le cuenta a los investigadores, que es, él dice llamarse Vicente y que trabaja en una fábrica de plásticos. La Guàrdia Civil agafa amb precaució la informació donada per l'última víctima. Una possibilitat real és que esta informació siga completament falsa. Així i tot, els agents vigilen diferents fàbriques de plàstic ubicades en la comarca del Camp de Túria. Però aquestes indagacions no donen el resultat esperat.
Les dades en mans de la Guàrdia Civil són encara molt comunes. El violador serial és un treballador amb una activitat manual, molt possiblement casat o amb parella i té fills a càrrec seu. Aprofita els sopars d'empresa per a fugir del control familiar i cometre les violacions. Normalmente los criminales, incluso ese tipo de criminales, suelen convivir, ser nuestros vecinos, estar en nuestro entorno y por eso pasan tanto tiempo desapercibidos y sin ningún antecedente. Y él eso también lo utiliza, él está camuflado de alguna manera en la sociedad, convive en ella y en el momento que puede, pues actúa y realiza los actos que realizó. Estoy seguro que quiera a su mujer y a sus hijos, que tiene relaciones con los amigos. Está claro que esa otra personalidad combinada a las prostitutas y a los actos de agresión que realmente le producen una satisfacción oscura pero muy importante para poder mantener esa otra fachada, pues es significativo para él. Ser capaz de tener una vida convencional bien integrada y luego mantener para ti, sin dar indicios externos, lo que es tu fantasía violenta, en este caso las agresiones sexuales. Y lo único que requiere es convencerte de que aquello que haces, aunque es peligroso, nadie tiene por qué saberlo. Con la conciencia clara de que a medida que lo vas haciendo te das cuenta que tú lo necesitas. El juny del 2011 es produeix un nou atac. El que fa set en els comptes de l'agressor sexual, amb un modus operandi exactament igual que els anteriors. Han passat vora 4 anys des de la primera agressió. Però novament l'atacant reprodueix fidelment els seus passos. L'ADN arreplegat en els diferents escenaris dels crims ha sigut analitzat i comparat amb les mostres incloses en la base de dades de les forces de seguretat. Hi ha un únic autor, desconegut encara per a la Guàrdia Civil. Dado que se repite el mismo modus operandi, la Guàrdia Civil tiene claro que es su séptima víctima, aporta los datos prácticamente iguales que las anteriores. En todas y cada una de las ocasiones habían recogido los restos con ADN que él había dejado, donde, hay que recordar, todavía no se había obtenido ningún positivo, es decir, todavía no teníamos a nadie que coincidiera en los perfiles que se habían ido metiendo con alguien que estuviera dentro de la base de datos ya. Només uns mesos després de l'últim assalt, la Guàrdia Civil rep una informació de que no ha tingut coneixement fins ara i que pot capgirar la investigació. Es tracta d'una denúncia presentada l'agost de 2010 a la Comissaria de Policia Nacional del Districte de Patrais, a València. La denunciant, una dona que exerceix la prostitució, afirma haver sigut agredida amb un modus operandi estranyament coincident amb el patit per les víctimes anteriors. La data de l'agressió col·loca a la denunciant del Districte de Patrais com una nova víctima en el sinistre recompte del violador serial. Ese testimonio es muy importante porque el desarrollo del modus operandi es exactamente el mismo, lo cual permite incluirla en la secuencia de víctimas. Amb esta última víctima, l'actuació de l'atacant segueix al peu de la lletra el mateix patró que en ocasions anteriors. Des del moment en què es produeix el primer contacte, l'agressor repeteix el ritual que s'ha convertit en la seva signatura criminal. Una volta redueix amb violència la dona emprant brides i una navalla,
Esta ya no pot oferir cap oposició i resta a mercè del seu agressor, que la viola brutalment. En el transcurs del testimoni oferit per esta nova víctima, els agents es troben amb una dada que no esperaven i que pot canviar el curs de la investigació. Revela casi por completo la matrícula de sospechoso. Aquel famoso 4 que se había escuchado en el año 2008 configura ahora una matrícula casi completa. Finalment, i després de robar les seues pertinences, l'atacant abandona la seva víctima i fuig ràpidament al volant del seu vehicle. Ella está segura de haber visto una matrícula que es 4445 y luego aporta tres letras, pero duda en la última. Dice que la C y la L son indubitadas, está absolutamente segura, y duda con la tercera. La confirmación de la matrícula casi completa del vehículo que usa el agresor suposa para la Guardia Civil un pas de gigante en la investigación. Las posibles variantes de la matrícula son muy reduidas. El cercle s'estreteix ja d'una manera quasi definitiva al voltant del violador serial. La Guàrdia Civil demana a la Direcció General de Trànsit informació de totes les matrícules que coincideixen amb les dades aportades per la víctima de qui s'ha conegut testimoni en l'últim moment. En ese momento salta la chispa porque una de esas matrículas, la 4445CLJ, corresponde a un Peugeot 406 de color oscuro, cuyo propietario es un varón y está domiciliado en Llíria. Falta ver el vehículo, localitzar-lo per veure el color. Els agents es desplacen fins a la localitat de Llíria. Els investigadors necessiten localitzar el cotxe i, en segon lloc, identificar visualment el seu propietari. La forma de comprovar-lo és contactar amb el conductor habitual. En aquestes tècniques operatives d'investigació podem utilitzar encubierto, d'alguna manera. No vamos a decirles lo que buscamos, podemos buscar cualquier otra excusa, pero lo que necesitamos es ver el vehículo. Hubo que acceder al garaje donde estaba el vehículo. El propietario accedeix a mostrar els agents el cotxe que es troba dins d'un garatge tancat a pany i clau. El moment no pot ser més adient. El vehicle es troba a la venda i en poques setmanes podria canviar de mans. En ese momento abrió el vehículo. Cuando abrió la puerta vimos esas zapatillas Adidas de color blanco con las rayitas azules colgando el espejo retrovisor. Es un elemento que no es identificativo, no es un ADN ni unas huellas, pero después de tantos años buscando el perfil y esas zapatillas, cuando lo vimos, cuando el que estaba mi compañero y yo que vimos esas zapatillas con el profesor, nos vino como algo en el cuerpo nos dijo que posiblemente que fuera él, probablemente fuera él, ¿no? Las características físicas de él también coincidían. Y ahí ya hubo un momento en que había que tomar decisiones de, bueno, no tendríamos nada para detenerlo, teníamos indicios, un vehículo que se parecía, ¿no? Las zapatillas, no era nada para poder tener una persona integrada, sin antecedentes. Y bueno, ya se toma la decisión de hacerle un seguimiento más detallado. Después de 5 años de recerca, el presunto autor de 8 agresiones sexuales ha sido localizado. Pero los agentes encara han de esperar. Una vez que tenemos a esta persona, nosotros en principio se establecen los servicios de control para ver un poco su actividad diaria. Una identificació visual no és suficient per a demanar l'ordre de detenció. És necessari un pas més, que comença pel seguiment diari del sospitós. Vemos que es una persona que tiene una familia con unos regímenes de horario de trabajo.
Evidentemente no podíamos hacer una detención o imputar unos hechos de tal gravedad a una persona que realmente no tuviéramos alguna base sólida para realizar esta detención. Pero bueno, nosotros teníamos un elemento definidor y claro sobre el autor de los hechos y era que teníamos su ADN. El 23 de febrer de 2012, el presumpte agressor, com fa habitualment, demana el seu desdejuni. Nosotros nos marcamos como objetivo la obtención de una muestra de ADN de esta persona sin que tuviera conocimiento de que se estaba haciendo. Para eso, dentro de los seguimientos que se hacen, nosotros detectamos en un momento que él entra en un bar, él realiza una consumición y se va, y entendemos que bueno, ahí en ese vaso, en esa, es donde podíamos tener esa muestra de ADN necesaria. Els investigadors esperen que el sospitós isca del local. Sense perdre un segon, s'alcen de la taula i s'identifiquen davant el propietari com a agents de la Guàrdia Civil. Se llevan el vaso de cristal en el que se había tomado el café y en el que obviamente iba a estar el ADN de esa persona que estaba bebiendo, porque hay una transferencia en el acto de beber, ¿no? Y se envía con urgencia al laboratorio central de la Guardia Civil en Madrid. L'anàlisi de l'ADN no deixa espai per a altres possibilitats. El trobat a la tassa coincideix amb l'arreplegat a l'escenari de les agressions sexuals. El sospitós és plenament identificat. Ahí el resultado del ADN es determinante y no hay lugar a duda. Estaban ya con toda certeza ante el hombre que durante 4 años había estado violando a mujeres prostituidas y aterrorizándolas con un cuchillo. El 3 de març de 2012, els agents detenen discretament el sospitós de 8 agressions sexuals. Se trata de Fernando Calatayud Sánchez, un electricista de profesión que en ese momento tenía 40 años, que estaba casado y tenía 2 hijos y tenía una vida aparentemente intachable para su familia y sus vecinos hasta el momento en el que fue detenido. Yo me enteré de lo ocurrido con mi padre cuando estaba en un chalet en las afueras, y estando en ese chalet, mi madre llamó a un amigo de mis padres para que viniese porque ya no tenía el suficiente coraje de contármelo a mí. Mi madre cayó en una depresión grande. Estuvo durante mucho tiempo con antidepresivos y en cama de lo mal que estaba, porque ya no se esperaba algo así. Mi padre en ningún momento me dijo: no he ido de prostitutas, no he hecho esto, no he hecho tal. En todo momento él me dijo: he hecho esto en esta fecha. Luego de eso me he arrepentido por el amor que le tengo a tu madre. Y en ningún momento ni he violado, ni le he hecho nada a ninguna mujer, ni he robado nada a ninguna mujer. Fernando Calatayud és traslladat a dependències policials sota l'acusació d'haver comès 8 delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i robatori amb violència. El acusado siempre mantuvo que no, él no había agredido sexualmente a nadie, que había contratado unos servicios sexuales y que los había, se los habían prestado conforme a lo que habían contratado. Entonces él decía que, claro, que eso no era un delito y desde hecho, bueno, no lo es. O sea, contratar los servicios de una persona de sexo por dinero no está castigado por la ley, y él nunca manifestaba, reconocía haber agredido sexualmente a nadie. Como que, bueno, las había atado un poco, pero solo un poco. Eran
Era como reconocer algunas conductas, pero no todas. O sea, él lo que quería siempre alejarse de la agresividad y la violencia no la reconocía. Incluso intenta justificarse contando que, como siempre ha consumido prostitución, en una de las ocasiones una mujer en situación de prostitución le habría contagiado una enfermedad venérea. Para poder desmontar la tesis del acusado, que decía que no había agredido sexualmente a nadie, teníamos en primer lugar las declaraciones testificales. Una serie de mujeres que, a priori, no tenían ningún motivo para mentir. Es decir, si tú, un cliente, ha contratado tus servicios, te ha pagado por un servicio pactado, has realizado ese servicio y se ha ido y no te ha hecho nada malo, no tienes ninguna razón para denunciarle falsamente. Mujer que consiente sexualmente una relación por dinero o por los motivos que quiera tenerlas, la tiene, cobra sus honorarios y se va a su casa. No aparece en mitad de un campo medio desnuda con restos de una cuerda. No cuadraba con encuentro sexual consentido. Tres días después de la detención, la magistrada del jutjat número 3 de Llíria ordena la presó provisional per a l'acusat dels 8 atacs. Prèviament a l'inici del procés, el fiscal del cas tracta d'arribar a un acord amb la defensa de l'acusat. Hay un refrán que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces sí que hubo una oferta. Se le ofreció el mínimo, que es perfectamente legal, 6 años por cada uno de los delitos, lo cual hubiera sumado en total 42 años de prisión, pero el acusado en ningún momento quiso aceptar pacto alguno. Jo esperava que es tractara d'un cas més de violació simple i la sorpresa va ser que Fiscalia demanava 153 anys de presó, però no només per aquests abusos sexuals comesos contra 8 joves, sinó que, a més, si mal no crec recordar, era pels delictes de detenció il·legal, que és el que nosaltres coneguem per dir d'alguna forma com a segrest, per lesions, per intimidació i per robatori. Dos anys després de la seva detenció, el març de 2014, comença el juí contra Fernando Calatayud. Fernando Calatayud, la imatge que donava quan el vegem entrar en la sala és d'una persona normal. Però és que sempre passa igual. L'apariència inicial de pare de família, casat... I aquesta imatge és només una apariència d'un home que el que vol és dominar. I vol dominar entre les joves que són més fràgils i estan més indefenses que la gent que treballa al carrer. En cuanto al hecho de que la persona responsable de estos hechos fuera alguien con una vida completamente normalizada, todos los fiscales nos encontramos muchas veces con personas de una vida aparentemente normal que realizan hechos muy reprobables. Y tenemos a una persona que tenía una vida del todo convencional, que estaba casado, que tenía hijos, que tenía un trabajo estable, que vivía en buenas condiciones en Liria. Lo que podemos pensar es que eso para él, desde el punto de vista de su gratificación sexual y emocional, no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque sencillamente él tiene una pulsión de acumulación de ira y de rabia. Y además esa pulsión tiene un objetivo, que son las prostitutas. Y él es una persona aficionada a utilizar las prostitutas. Ell intenta demostrar que les relacions eren consentides perquè eren prostitutes. I arriba un moment, que a mi això no se m'oblidarà, en què l'advocat intenta fins i tot utilitzar aquest argument de que les víctimes eren prostitutes per intentar minimitzar els fets, i el president de la sala va ser taxatiu, va dir, no és procedent, no entrem en aquest punt. I a mi em va donar la sensació que era una bona senyal perquè una violació i un segrest és una violació i és un segrest independent de la professió a la que tu te dediques. Otra de las formas para poder construir la acusación era el hecho de que eran víctimas que no tenían ninguna relación entre ellas. Resultaba muy creíble el hecho de que contaran haber sido víctimas de unos determinados hechos
de una determinada manera. Aquí hay pruebas de ADN que colocan a esta persona en el lugar de los hechos. Hay mujeres distintas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual y de robo y de detención ilegal, incluso algunas de algunas lesiones leves. Y desde luego no se conocen entre ellas de nada. A mí me va a sorprender y molt el testimonio de esa primera jove quan relata cronològicament el que va passar la nit que puja al cotxe de Fernando. I aquest testimoni inicial de la jove que diu així vaig a morir, o sea, jo d'ací no vaig a eixir. I aquest testimoni tan desgarrador narrava aquesta sensació de vaig a morir d'ací, ja no vaig a tornar a veure a ningú dels meus éssers volguts, no vaig a poder eixir. I aquesta sensació inicial és el que a mi se me va quedar. No només me va afectar a mi, sinó que jo vaig mirar a l'esquerra i a la dreta i vaig veure que els meus companys de premsa també els va afectar i fins i tot jo crec que els magistrats, que està més gent que està acostumada a aquests testimonis de delictes. No puedo llegar a entender que mi padre se haya ido de prostitutas, teniendo una familia y teniendo a sus hijos, pero sí que puedo llegar a disculparlo, no en sí con mi madre, porque como marido no ha valido la pena, pero sí como padre, porque ha sido el mejor padre que he podido desear. Yo no creo que él se sintiera mal por las víctimas, sino que se sentía mal por el peligro al que sometía a su familia y también por lo que le podía pasar a él, porque a nadie le gusta la perspectiva de estar 15 o 20 años en la cárcel. La relación con mi madre es nula. Mi padre admitió que se fue de prostitutas y por ello mi madre no quiere saber nada de él, por así decirlo. El juliol de 2014, el tribunal dicta sentència. Fernando Calatayud rep una condemna de 89 anys pels delictes de violació múltiple, detenció il·legal, robatori amb violència i lesions. Tuve que trabajar mucho para poder armar bien los excelentes mimbres que me habían dado, las piezas que me había dado tanto el juzgado como la Guardia Civil, y el escrito de acusación pues posiblemente haya sido el más trabajado y el más elaborado de mi carrera. Y sí, sí que está ajustado lo que pidió la Fiscalía porque, por desgracia, durante el desarrollo del juicio, dos de esos delitos no quedaron lo suficientemente probados y, por tanto, sin ninguna duda, fue absuelto por el tribunal de esos dos. Para nosotros es gratificante realmente, es llegar a la culminación de una investigación larga. Pero yo destacar sobre todo la colaboración entre Guardia Civil y Policía Nacional, que al final los hechos se estaban produciendo tanto en demarcación de unos como en otros. Esa colaboración que al final lo que implica es aunar esos datos que uno y otro íbamos teniendo y sobre eso avanzar para la resolución del caso. Poder llegar a identificarlo y a detenerlo al autor, bueno, pues gratificación profesional, personal, es mucho tiempo. Estamos hablando de que los estudios que tenemos y lo que estamos realizando desde la criminología, que, vamos, que es real, que es palpable, que tiene resultados reales, ¿no?, en la vida de las personas y de la sociedad, ¿no? El tiempo y la perspectiva ha cambiado para todos, también para los medios de comunicación. No se trata igual hoy una violación a una mujer prostituida de lo que en general se trataba hace 10, 15, 20 o 30 años. Una víctima es una víctima, como digo yo, independientemente de quién es el trabajo que fan y quién es la seva profesión. No se es más víctima pel fet de que no se exercís la prostitución. Una mujer tiene derecho a su libertad sexual, tanto si ejerce la prostitución como no. Tiene todo el derecho a tener relaciones sexuales por dinero si ella quiere, con el cliente que ella elija y en las condiciones que ella elige y por el dinero que ella elija. Y eso no, y nadie tiene derecho a decir, bueno, como esta mujer es prostituta, puedo hacer lo que quiera. Yo quiero pensar, aunque habría que preguntar a las víctimas, que se hizo justicia con respecto a los delitos de los que habían sido víctimas.
Se debería empezar a tratar desde la infancia, desde la educación. Y yo creo que desde esa educación se puede generar una forma de pensar que vaya hacia el respeto y no hacia la cosificación de las mujeres. Ha d'anar tot en un pack. Tu has d'educar, però també has de castigar al que no seguisca la norma, perquè si tu no tens conseqüències, n'hi haurà cada dia més Fernandos Calatayud. Este hombre, Fernando Calatayud, continúa hoy en día en el centro penitenciario de Pecasent, no se ha movido de ahí, y está previsto que su condena se liquide en el año 32. Es decir, hasta el año 32 deberá continuar estando ingresado dentro de las rejas del centro penitenciario.